Efectivamente, muy contenta por la respuesta tan favorable que tenemos. Y sí, mira, podemos ver que ya estamos ahorita en la parte media del descanso, donde ya han aprendido la defensa de poder zafarse de cuando son agredidas. Sí, y entonces sí, me da muchísimo gusto que la mujer empiece a trabajar en ese aspecto de su defensa personal y que no sabemos en qué momento de nuestra vida nos pueda suceder algún acto de violencia y estar preparadas. Que no dejemos a que nos agredan, a que nos golpeen y que podamos tener una discapacidad o hasta perder la vida en un momento dado. Y ahorita comentando con todas ellas, invitarlas a hacer una red de vinculación social en que cuando veamos que estén agrediendo a una mujer, no nos quedemos calladas, que mínimo quedemos viendo al atacante para evitar que nos la siga agrediendo y que nos las pueda lastimar más. Ahorita están trabajando técnicas contra la violencia que se puede presentar en la calle. Vamos a tener técnicas donde ellas puedan defenderse de la violencia doméstica, que es una de las violencias que también tenemos con un alto nivel. Ahorita tenemos más de 80 mujeres que están participando en el curso. Muy contenta porque tenemos, como lo puedes ver, de todos los índices sociales, de todas las condiciones, de todas las edades. Y muy contenta que vengan y que realmente aprovechen un poco de su tiempo en ellas. Que, como vuelvo a repetir, la autoprotección no tiene precio. Sí, importantísimo. De hoy en día, pues sabemos que las mujeres sufren violaciones, estrangulaciones, asaltos, acosos. Entonces es realmente muy bueno que tomen este tipo de cursos. Sí, son dos días de capacitación, 2 días de curso, pero realmente son técnicas muy, muy sencillas que no necesitan tanta fuerza y son realmente muy efectivas si se realizan correctamente. Pues si llega a haber el interés de la gente, por supuesto que se abrirán más cursos. Realmente yo estoy en toda la disponibilidad del mundo para poder hacer este tipo de ayuda y de cursos para que las mujeres pues realmente aprovechen este tipo de eventos y pues salgan con el mejor aprovechamiento que se pueda. Y me voy a soltar. ¿Sabes? De aquí, mi mano está por arriba, no por abajo, por arriba, buscando el cuerpo igual que los pulgares. Y me voy hacia atrás. Sujeto con las dos manos. Su otra, la mano que está libre, por arriba, para sujetar la mano que está abajo y después jala hacia ella, ¿sí? Otra vez. Y se va arriba, ¿sí? Todas sus manos, a ver. Claro que vale la pena aprender y me da gusto ver a tantas mujeres. Eso significa que ya estamos despertando ante el maltrato de todo tipo. Sí, me da gusto y me está sirviendo mucho. Me gusta aprender esto. Y para la protección, la delincuencia está en los más altos niveles. Ya sea en casa, afortunadamente yo no, pero en la calle ya ve que sí. Entonces habrá que aprender a... Ya ve, va uno por la calle muy tranquila cuando de repente alguien llega y entonces sí hay que saber, hay que venir a aprender porque sí vale la pena, bastante. No, pues sí me gusta, para defenderse pues sí me gusta. Sí nos gusta defendernos uno al otro.